es nuevamente estar juntas, Señor. Gracias porque tu palabra es la que nos alimenta para el diario vivir. Señor, obra en nuestro corazón y que tu palabra penetre de tal forma que nos transforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro anhelo y eso te pedimos, Señor, que obres en cada una de nosotras. Y pues gracias, Señor, nuevamente por todas mis hermanas que están aquí, que pusieron en primer lugar el venir a oír tu santa palabra, Padre. Toma este tiempo en tus manos, guíanos en todo momento y pues trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahora nos toca los versículos 9 y 10 de Primera de Pedro del capítulo 2. Vimos la vez pasada que pues el Señor es lo pone aquí como una piedra viva y que ha venido a ser cabeza del ángulo y tropiezo para todos aquellos que no lo aceptan, ¿sí? Y ahora nos tocan los versículos 9 y 10. Y pues vamos a empezar. Vamos a leerlo primero, en los versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No se cumplirán literalmente para los judíos en el reino, sino más bien que la iglesia hoy es para Dios lo que Israel fue para él en el antiguo pacto en un sentido espiritual. Puesto que Dios es nuestro rey sacerdote, aquí Pedro nos dice que somos un sacerdocio real, adquirido, lo cual significa para la posesión propia de él. O sea, Dios ha adquirido un pueblo para él mismo. Y esto lo vemos en Efesios 1:14. Vamos a leer Efesios 1:14, si alguien lo tiene, por favor. Que en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así es, para la posesión adquirida. O sea, la posesión de quién. De Dios, somos un pueblo adquirido por él y es para que nosotros le sirvamos. Ese pueblo no es nada más el privilegio de habernos escogido, sino es el privilegio y la responsabilidad de servirlo. Entonces es un gran privilegio ser una hija de Dios y tener ciudadanía en el cielo, como lo dice Filipenses 3:20, que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces ya vimos aquí que Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Pues para que nosotros anunciemos las virtudes del que nos llamó, ¿sí? Nos llamó de donde estábamos, en las tinieblas. Estábamos en tinieblas, absolutamente en tinieblas espiritualmente. No nos importaba nada más que nuestra propia satisfacción. Y no nos importaba qué opinaba Cristo, Dios, de nosotros. Hemos sido reconciliadas con Dios por medio de la cruz. Y en este pasaje que vamos a estudiar,
hay cuatro distintivos que Dios nos da como hijas de Dios y que nos convierte en ciudadanos de una nueva nación. Pedro continúa recordándoles a los destinatarios de su carta los grandes privilegios que tienen como creyentes y pues nosotras igualmente. Les dice que el Señor les ha llamado al pueblo judío en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19:6 y Deuteronomio 7:6, les dijo que era linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y entonces Pedro usa esas mismas palabras para nosotros, que ahora somos el pueblo de Dios. Y dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y luego en Deuteronomio 7:6 también dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, fíjense, Dios tenía en mente, cuando escogió a los israelitas como su pueblo, para que en medio de todos los pueblos que le rodeaban, dieran testimonio de quiénes eran. Esa era la mente del Señor, que ese pueblo reflejara las bondades y las misericordias de Dios a todos los pueblos circundantes. Ahora sabemos que en la actualidad la iglesia es el pueblo de Dios y Pedro aplica las mismas expresiones a los cristianos. Para los gentiles, esto de que les dijo Pedro que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida y todo eso, era una idea pues revolucionaria. Nunca habían pensado que Dios les iba a llamar de esa manera, porque así les llamaba a los judíos, que era su pueblo, ¿sí? Entonces, para los gentiles, pues esto era asombroso que Pedro les dijera que eran identificados con estas frases, porque conocían que los judíos se vanagloriaban de que eran el pueblo escogido de Dios y los gentiles estaban relegados para sentirse de esa manera. Estos nombres, como nos dice Pedro aquí, representaban grandes privilegios que solamente los judíos habían disfrutado. De hecho, este pasaje es uno de los versículos más preciosos de esta epístola. ¿Por qué? Porque Pedro enumera en forma ascendente las gloriosas riquezas de los creyentes en términos asombrosos, como linaje escogido. Adelante. Aquí hay una duda. Buenos días. Una nueva hermanita que ahorita después se las presento. Entonces vemos aquí que esos privilegios que antes tenían los judíos, ahora Pedro les dice que a los creyentes gentiles, que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Entonces esto es asombroso. Estamos en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Esto para todos los que pues se podría decir que envidiaban la posición y la bendición de los judíos, ahora los gentiles estaban oyendo que eran igual el pueblo escogido de Dios. Y dice Pedro, mas vosotros sois que linaje escogido. La nación judía fue elegida con el fin
de mediar entre Dios y el resto de la humanidad, es decir, para que el mundo supiera que es Dios y que ese era el papel del sacerdote. Y el deber del pueblo era obedecer y manifestar el carácter y las obras del Altísimo para que todo el mundo lo conociera y se sometiera a él. ¿De qué manera iba a saber el mundo entero que había un Dios con tal amor y con tanta misericordia? Bueno, pues a través, el Señor iba a usar a su pueblo judío para que se conociera cómo era ese Dios maravilloso. En algunas épocas, pues la nación judía cumplió con esa tarea, pero en algunas otras, y la mayoría no fue así. Su mal testimonio hizo que los gentiles blasfemaran contra Jehová, y lo vemos en Romanos 2, versículos 24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces debo aclarar que Pedro utiliza los conceptos de linaje, sacerdocio, nación y pueblo, que anteriormente se referían a los judíos, para designar a los cristianos, porque en esa época es el pueblo de Dios su instrumento para alcanzar el mundo, ¿sí? Entonces ahora la iglesia debemos cumplir con estas funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Sin embargo, no debemos pensar que la iglesia sustituye de una vez y para siempre al pueblo de Israel, ni tampoco debemos confundir al pueblo de Israel con la iglesia. Los dos tienen su lugar y que el Señor en su momento pues va a hacer algo, ¿no? Dice Romanos 9:30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Romanos 9:30 al 33. Entonces vemos aquí que los judíos tropezaron ¿en quién? En Cristo tropezaron. Cuando Dios complete la formación de su iglesia, volverá a ocuparse de la nación judía para ser los sacerdotes y testigos en el mundo. Esto lo dice Apocalipsis 7 del 1 al 8. Se los voy a leer. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó una gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces Dios aquí se refiere a un ejército misionero compuesto por judíos. Dios va a escoger a 12,000
de cada tribu de la de Israel. Entonces, esto, como bien lo dice, se refiere a un ejército misionero compuesto por judíos redimidos, que son instrumento de Dios en la salvación de muchos judíos y gentiles durante la tribulación. Serán los primeros frutos de un Israel nuevo redimido. Por fin, Israel será, para la gloria de Dios, la nación testigo que había rehusado ser en el Antiguo Testamento. Un segundo distintivo para los cristianos de hoy es el de real sacerdocio, ¿sí? El adjetivo calificativo real es porque pertenecemos al reino del rey. Por eso es que somos real sacerdocio, porque pertenecemos al reino del rey. Cristo, el Mesías, es a la vez sacerdote y rey. Y Pedro revela que los creyentes ya somos sacerdotes de un sacerdocio real. Entonces aquí vemos que somos real sacerdocio porque tenemos las responsabilidades de que, ¿qué era lo que hacía antes el sacerdocio, el sacerdote del Antiguo Testamento? Intercedía por nosotros. Bueno, intercedía por los judíos. Entraba interceder. Ajá. Tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque debemos de tener el carácter y las virtudes de Dios, sus atributos y sus obras, todo lo que Él nos ha revelado. Entonces vemos aquí que nosotros no nada más nos gozamos por el privilegio de habernos escogido como hijas de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, que es reflejar el carácter de quien nos compró con su sangre, Cristo. No nada más es el privilegio, es una responsabilidad muy grande de reflejar sus atributos, sus obras, su carácter, su magnificencia, perdón, su, no, no magnificencia, su misericordia. Eso es lo que debemos de hacer. En Romanos 8:29, el apóstol Pablo nos enseña que Dios tiene el propósito de que lleguemos a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que quiere de todos y cada uno de los hijos de Dios. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una gran, gran responsabilidad. ¿Ante quiénes? Ante todos los que nos rodean. Nuestros vecinos, que nos ven cómo nos comportamos, qué opinan de ti tus vecinos. Nuestro esposo, que vive día con día con nosotros. ¿Cómo tratamos a nuestro esposo? ¿Cómo lo amamos? ¿Cómo lo respetamos? ¿Cómo lo servimos? Nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestro principal juez. Entonces tenemos que tener esa mente de que somos hijas de Dios y que debemos reflejar el carácter de Cristo. Dice Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando nuestras vidas manifiesten el carácter divino, entonces los demás conocerán las excelencias de Dios. Y conocerán que el Dios de los cristianos es el único Dios soberano, eterno y salvador de la humanidad. De otra manera, si nosotros no testificamos con nuestra vida, con nuestras palabras, nunca vamos a dar a entender que hay un Dios maravilloso que nos transforma. Entonces, de tal manera que cuando no llevamos una vida santa, fallamos también como los judíos que fallaron en el Antiguo Testamento, cuando rechazaron a Cristo, fallamos igual. ¿Por qué?
porque no estamos cumpliendo con ese sacerdocio con el cual se nos ha puesto como nombre. Somos real sacerdocio. Entonces tenemos que tener eso en mente, que no se nos olvide día tras día. Si tú estás dando un mal ejemplo, tienes que dar vuelta atrás y dar el ejemplo que espera Dios de ti. Entonces vemos que los judíos hicieron que blasfemaran contra Dios y no creen en Él ni en su Hijo. Y en tercer punto vamos a ver qué es la nación santa. Una vez más Pedro se apoya en el lenguaje del Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 19:6, si alguien lo tiene, por favor, y Deuteronomio 7:6. Y lo leemos. Y vosotros, 19, ¿qué? Perdón. 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el que sigue, que es Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjense nada más, especial. Qué gran responsabilidad que nos ha escogido el Señor para dar ejemplo de cómo debemos de ser y reflejar su carácter, su, pues todo lo que Él es. Una nación está formada por ciudadanos que residen en una determinada zona y obedecen estatutos y reglamentos para bien de la sociedad. Eso es una nación. Por eso tenemos tantas leyes, por eso tenemos gobernantes, por eso tenemos autoridades, y todo eso es para bien de la sociedad. Los ciudadanos de una nación santa, sin embargo, tienen características comunes por medio de Jesucristo, lo que significa que sus ciudadanos han sido apartados, capacitados para imitar la santidad de Cristo y también para el servicio de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, nos estamos capacitando diariamente para cumplir esas expectativas de Dios. De otra manera, por nuestra misma fuerza o carne, no lo podríamos hacer. La palabra es la que viene a lavarnos, a limpiarnos, a transformar nuestra manera de pensar, que antes teníamos, que no nos importaba nada más que nuestro propio yo. Entonces, aquí Dios nos está capacitando diariamente, si es que realmente estamos yendo a la palabra para lavarnos, nos está capacitando para reflejar esa imagen que espera Dios que tengamos todos y cada uno de sus hijos. En el capítulo 1 de esta epístola vimos que Pedro exhorta a los creyentes a ser santos, porque dice: sed santos porque yo soy santo. Lo vimos con Rosy, Rosy nos lo explicó muy bien, y esa santidad es un imperativo. No nos está diciendo: si ustedes quieren imitarme, imítenme. No, está diciendo: sed santos, y es una orden. Es una orden de nuestro amo. Es una orden que nosotros debemos llevar a cabo. Entonces vemos aquí que esto mismo le dijo Dios primeramente a la nación judía, que fueran santos. Y ellos eran responsables de obedecer las leyes de que Moisés les dio y demostrar ante los demás pueblos que los rodeaba la santidad divina. A través de su ética como nación, su vida comunitaria y su moral personal, el mundo comprendería que Jehová era el único Señor santo y verdadero. Pero en muchas épocas las naciones que los rodeaban, ¿qué veían en ellos?
Desobediencia. Desobediencia, pecado, idolatría, todo aquello que ocupe el lugar que Dios debe de tener en el cristiano o en el corazón del creyente, viene a ser idolatría. Pon lo que tú quieras, tus hijos, algo que te guste mucho y que estés pensando en eso diariamente, es idolatría. Tu esposo, cualquier cosa que quite el lugar que debe de tener nuestra majestad, nuestro rey, es idolatría. Entonces vemos aquí que los judíos nunca dieron ese testimonio que Dios estaba esperando de ellos. Y eso lo tenemos que trasladar a nuestra vida. Si Dios no ve en nosotros ese comportamiento que Él está anhelando, esperando de sus hijos, nuevamente está pasando lo que pasaba con los israelitas. El mundo comprendería que Jehová era el único santo y Señor verdadero, pero esto en muchas de las épocas de la nación de Israel, lo único que veían en él, en los israelitas, era pecado, idolatría y desobediencia. Y no podían apreciar entonces en ellos el reflejo del carácter del Dios que tanto decían que tenían. Ellos se ufanaban de que tenían un Dios poderoso que los libraba de las guerras, que los ayudaba contra los enemigos. Se ufanaban en decir eso, pero no veían ese carácter que tenían que tener los demás. Lógicamente, pues no temían a ese Dios que tanto pregonaban. Y aquí lo que nos hace falta es tener temor de Dios. El temor de Dios es un temor santo. No es ese temor de que me escondo de Él, pero hago lo que yo quiero. Ese temor de Dios nos lleva a tener, aunque estemos solitos debajo de una bóveda, como en oscuridad, o que nadie nos vea, ese temor nos va a llevar a ser obedientes. ¿Por qué? Porque sabemos que dice la palabra que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si Dios es tu Padre Celestial, ten mucho cuidado, porque si nosotros caemos en sus manos para disciplina, es horrible caer en disciplina del Señor, y no sabemos cómo. Puede ser una enfermedad, puede ser la muerte, puede ser el separarse de un ser querido, pueden ser muchas cosas que Dios usa para que tú obedezcas y des testimonio que eres hija de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa responsabilidad que Dios le dio primero al pueblo judío y ahora nos la está dando a nosotros. Entonces, actualmente Dios ha dado a la iglesia el privilegio y la responsabilidad de cumplir ese propósito, por lo que debemos llevar una vida santa y reflejar lo que es nuestro Dios soberano. Y aquí vamos a pasar al cuarto punto, que es el pueblo adquirido por Dios. Dice, pueblo que pertenece a Dios. A lo largo de la historia, Dios ha reclamado a su propio pueblo para sí mismo. Si ustedes quieren ayudarme, vean Malaquías 3:17 y Hechos 20:28. Malaquías 3:17 y Éxodo 20:28. ¿Éxodo o Hechos? Hechos. Perdón. ¿Dijiste Hechos? Hechos, yo dije Hechos. Malaquías 3:17. ¿Lo tiene?
y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y Hechos 20:28. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. A ver, esa versión, ¿cuál es? ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, es Nueva Versión Internacional. ¿Me la repites? Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Aquí, en otra, yo tengo la versión que usamos siempre, pero ahí está más claro. Dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Vean su testimonio ante los demás y tengan cuidado también de todos aquellos que están bajo su, pues, su protección, bajo su cuidado, como pastores o como obispos, pero también eso va para nosotros. Entonces dice, este pueblo que es diferente a todas las naciones es su posesión especialmente adquirida y preciada, porque tiene una relación especial con Dios. Pertenecen a Dios, que los ha comprado con la sangre y el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben todo lo que padeció Cristo por nosotros. Bueno, es más, no creo que sepamos, ni siquiera nos lo imaginamos. Fue un dolor indescriptible por amor a nosotros, para pagar el precio de nosotros. Ahora vemos que además somos un pueblo que pertenece al Dios Altísimo. La mayoría de los lectores de esta carta no eran judíos, eran gentiles. La carta que estamos mirando aquí de Pedro. Además somos un pueblo dice aquí que en el tiempos antiguos Dios tenía que decir a los gentiles, ustedes no eran pueblo porque no pertenecían a los que había elegido para ser sus representantes en la tierra. Israel era el pueblo de la promesa. Los gentiles estaban ajenos y apartados totalmente a esa condición y a esas promesas. En Efesios 2:11, vamos a Efesios 2:11. Dice, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Perdón, 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Entonces aquí vemos que ellos eran los incircuncisos, hasta les decían los perros. Los judíos le llamaban perros a los que no eran judíos. O sea, los menospreciaban y ellos se ufanaban de que eran los escogidos de Dios, ¿sí? Entonces los judíos tenían en su carne la marca de la circuncisión. Esa marca los hacía verse como que eran los hijos de Dios. Ahora, ¿dónde tenemos esa circuncisión? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Dios nos ha dado una marca que somos hijas de Dios y lo tenemos en el corazón, ¿sí? Pero ahora llama a todos los que creemos en Él, por igual, sean judíos o no, ahora somos pueblo de Dios. Los que antes estaban perdidos y sin esperanza, somos ahora el pueblo de Él, el pueblo de Dios. Entonces les voy a leer Efesios 2 del 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las promesas, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué bendición tan más grande que ahora hemos sido reconciliados con Dios. Cuando no estamos en Cristo, el ser humano está peleado con Dios. Está alejado de Dios. ¿Por qué? Porque mira primeramente lo que él quiere hacer, su egoísmo, su egocentrismo, lo que a mí me parece que yo quiero hacer, sin tomar en cuenta a Dios. Eso es estar en pleito con Dios, en guerra con Dios. Eso es ser enemigo de Dios. Entonces ahora tenemos la esperanza de que Dios nos ha rescatado de esa enemistad con Dios. Ahora ya somos amigos de Dios, hijos de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, conforme a lo que leemos en Efesios 2, del 11 al 13, ahora hemos recibido su misericordia y somos su pueblo, porque Cristo nos compró por su muerte en la cruz. ¿Y qué muerte? ¿No es maravilloso saber que nuestro amado Padre Celestial nos considera como su pueblo especial? Y esta afirmación de Dios es una verdad bíblica que, como una hebra de oro, yo diría no de oro, roja, corre a través de la Escritura desde Génesis hasta el día de hoy. Vemos que Dios ya tenía planeado el rescatarnos a través de esa sangre preciosa que derramó Cristo. Y eso lo vemos desde Génesis. El pueblo de Dios es su posesión propia. Por tanto, nosotras, por nuestra parte, siempre debemos tener conciencia de todo esto, de nuestra posición, ya que hemos visto que somos escogidas de Dios, reales y santas. Dice la última parte del versículo 9. Vamos a primera de Pedro. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Primera de Pedro qué? 2:9. Lo que estamos viendo, 2:9, 9 y 10. Entonces aquí vemos que dice Pedro que para qué estamos puestas aquí, para qué nos escogió, qué responsabilidad tenemos. Bueno, pues tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué son las tinieblas? Pecado. ¿Sí? Antes andábamos tanteando en las tinieblas del pecado. O sea, íbamos para cualquier rumbo. No teníamos brújula. Siempre íbamos para donde se nos ocurría, para donde nos convenía. Tomábamos lo que queríamos sin importarnos qué rumbo teníamos, ¿sí? Entonces, en las tinieblas del pecado y de la vergüenza andábamos. Porque si tú te acuerdas de todo lo que has hecho y lo que le has ofendido a Dios, eso nos avergüenza. Las tinieblas y la luz no pueden convivir forzosamente. Allí es donde reina la oscuridad. La luz está ausente. Donde reina la oscuridad, la luz está ausente. Donde reina el pecado, está ausente Dios, porque Dios es tan santo, tres veces santo, que no puede estar ni cerca de la persona que peca, ni puede ver el pecado. Entonces Dios está ausente, que es la luz que nos alumbra. Entonces estar en tinieblas es estar sin Dios, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas alguna. Eso lo dice Efesios 2:12. Entonces, no debemos de pensar que estar bajo el dominio de las tinieblas es ser pobrecita víctima. ¿Qué indefensa es?
Satanás la tiene agarrada. No, no, no estamos, no, no estamos en esa condición de pobrecita. No, tenemos la gran responsabilidad ante Dios de no vivir una vida de pecado. Y si nosotros estamos metidas en el pecado, viviendo en las tinieblas, no es porque alguien nos está arrastrando y nosotros no queramos. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. ¿Sí? No somos víctimas del maligno, somos víctimas de nuestra propia concupiscencia. Y nosotros podemos salir adelante si nosotros tomamos la mano de Cristo para que nos saque de las tinieblas. A pesar de esa esclavitud, el hombre es responsable y sus actitudes y sus obras son reprensibles ante Dios y son culpables. Si persiste vivir en el mundo de tinieblas, aun cuando la luz del Evangelio le está brillando, le está alumbrando, es porque ama más las tinieblas que la luz y es porque sus acciones son malas. Juan 3:19. Vamos a leer Juan 3:19. Quien lo tenga, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿quién vino al mundo para alumbrarnos? Cristo. Cristo, exactamente. Cristo es el que nos saca de ese basurero en donde estábamos viviendo de pecado y nos traslada a su luz admirable, para que llevemos una vida limpia, una vida que refleje el carácter de esa persona que nos ha alumbrado, que es Cristo, y dejemos atrás las tinieblas. Entonces, ¿qué leímos entonces? Juan 3:19. Ok, no es solamente que ha sido llevado cautivo por los poderes del mal, sino que él mismo se ha alzado como enemigo de Dios y amigo del pecado. Es lo que les decía, no es que te lleven y digan, bueno, es que a mí me inducen a pecar. No, es que tú eres responsable ante Dios de eludir el pecado, de quitarte todo aquello que ofende a Dios, y que ahora estás alumbrada por la luz de Cristo, sino que él mismo se ha alzado como enemigo de Dios y el pecado. Romanos 5:10. ¿Lo tienen? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Uh-huh. Estar en el dominio de las tinieblas es ser enemigo de Dios. Existe un profundo guerra o antagonismo entre el dominio de las tinieblas y el reino de la luz. O sea, no pueden permanecer, no puede una persona permanecer entre las tinieblas y la luz, tener un pie en el mundo y un pie con Cristo. No se puede, como les decía en la clase pasada, en el Evangelio, en Cristo, no hay medias tintas, o eres o no eres. No hay términos medios, no hay grises en el Evangelio, o es negro o es blanco. Así es Dios. Dios es se puede decir tajante en cómo debemos de vivir. Desde que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo vemos en 1 Pedro 2:9,
dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, vemos aquí que antes éramos tinieblas. Antes de Cristo vivíamos en el pecado sin importarnos nada. Pero ahora somos luz. Somos luz en el Señor. Decir que somos hijas de luz y luego practicar las obras de las tinieblas es un contrasentido totalmente. Es fingir ser amigas de Dios cuando en realidad seguimos siendo sus enemigas, porque dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La luz gloriosa de Dios es disfrutada en la comunión con él. Cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si Dios nos ha catalogado como luz, entonces debemos de dar esa luz y que nos imiten, ¿sí? Así como decía Pedro, ¿quién decía Pedro? Pablo. Imítenme a mí, y no porque se sintiera la gran cosa, sino porque él sabía que estaba llevando a cabo las ordenanzas o el deseo de Dios para alumbrar a los que estaban a su alrededor. Entonces, algo del carácter absoluto y absolutamente espantoso del antagonismo que existe entre la luz de Dios y la oscuridad del maligno se siente, se palpa en las desgarradoras palabras de Jesús en el momento de su arresto en Getsemaní, donde le dijo a los discípulos, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Entonces aquí vemos que cuando Cristo dijo, está cerca mi muerte, ¿sí? Y viene el príncipe de este mundo. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás es el que gobierna a todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo en su corazón. Satanás es el amo, el señor de este mundo. Claro está que Dios tiene el control absoluto de lo que pasa en el mundo, pero está permitiendo que Satanás obre en todos aquellos que rechazan las enseñanzas de la palabra de Dios. Él es el dueño del alma, de la conducta de todos aquellos que no quieren saber nada de Cristo. Y a los sacerdotes y los ancianos también Cristo les dijo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Qué terrible, ¿no? Los dejó en manos de Satanás. Pues por una maravillosa liberación hemos sido trasladadas al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La luz es clara y resplandeciente en la misma medida que las tinieblas nos oprimían. De tal manera que ahora debemos anunciar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos la nueva raza de Dios. Ahora somos el sacerdocio que antes le proveyó o le dio a los judíos, nación y pueblo. Y nuestra responsabilidad es proclamar las virtudes de aquel que hizo todo por nosotros. Amén. 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 ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer con respecto a esto? ¿No hay dudas? Bueno, pues entonces vamos a darle gracias a Dios y a poner esto en nuestra mente, en nuestro corazón,
recordando todos los privilegios, pero también responsabilidades que tenemos como hijas de luz. Ale, ¿podrías cerrar el estudio? Sí, claro. Señor mi Dios, cuántas gracias por tu palabra que hemos recibido de parte ahorita de instrumento como Noris que has usado, Señor, gracias por ello. Gracias por los privilegios que nos has mostrado a través de esta carta. Gracias porque sabemos ahora que somos linaje escogido, que pertenecemos a tu reino, mi Dios. Y pues con esa responsabilidad que tenemos ahora, Señor, de reflejar tu carácter y que tenemos de anunciar tus virtudes, de ser muy buen testimonio para los de nuestro alrededor, en nuestra casa, en donde nos movamos, mi Dios. Permite, Padre Santo, que toda la semana analicemos esto, estemos meditando en tu palabra, que entendamos, Señor, que nos sacaste de esas tinieblas del pecado en las que estábamos y que ahora somos luz y la luz alumbra, Señor, en donde lleguemos. Permite que podamos compartir de igual manera tu palabra, que seamos edificadas también durante toda la semana con los demás estudios y con tu palabra de la predicación el domingo, Señor, y que entendamos que has pagado a través de tu Hijo Jesucristo un muy alto un precio a través de su sangre, Señor, que lo entendamos. Gracias, mi Dios, por este tiempo de comunión con las hermanas. Permite que cada una de ellas regrese con bien a sus casas. También permite que todos aquellos que están pasando por enfermedad o por circunstancias adversas en su casa, pues sean consolados por ti, mi Dios, que sea que todo lo que tú provees sea lo necesario para cada una de nosotros. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias.